La tecnología se desarrolla a una velocidad tan grande que estamos llegando a límites verdaderamente impensados. Hoy el mayor desafío de todos es lograr volver mucho más complejo el desarrollo en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una de las áreas más apasionantes dentro de las ciencias. En ella se mezclan muchísimas disciplinas y se dan grandes debates, ya que no solamente entra la informática y la lógica, sino también la filosofía. En términos generales, la inteligencia artificial estudia la creación y diseño de entidades capaces de razonar por sí mismas, utilizando como base a la inteligencia humana. Existen diferentes categorías, como por ejemplo los sistemas que piensan como humanos, los que actúan como humanos, los que piensan racionalmente y los que actúan racionalmente. En este contexto surge BabyX. Así es el nombre con el que se bautizó a un nuevo proyecto del Laboratorio de Animación de Tecnologías del Instituto de Bioingeniería de Auckland. Se trata de la imagen de un bebé que aparece en una pantalla y que tiene todo el aspecto y las expresiones de un bebé real. Pero en verdad, se trata de un software de inteligencia artificial que es capaz, entre otras cosas, de imitar expresiones faciales, leer palabras básicas, reconocer símbolos y responder a los comentarios. Good girl. Well, that's what she's just read. Now, see if she... Is there a picture? Okay, baby, what's this? What's this? Good. See if she can read the word. El objetivo principal del proyecto es lograr una experiencia lo más parecida a la realidad. Es por eso que BabyX, del mismo modo que lo haría un niño de verdad, puede distraerse con objetos que haya dentro de la habitación y perder rápidamente el foco de atención, que es la persona que tiene delante. La imagen del bebé fue tomada de un bebé real dentro de un estudio de grabación. Pero a partir de ahí, y tomando esa imagen como base, todos los movimientos, gestos y expresiones que aparecen en pantalla fueron generados a través de una computadora. Si bien BabyX aún está en fase de desarrollo, todos los esfuerzos están puestos en alcanzar un nivel todavía mayor de interacción. Los investigadores están enfocados en la creación de un sistema que pueda aprender por sí mismo usando modelos computacionales de sistemas neuronales básicos. Con este objetivo, están trabajando en una serie de algoritmos que imitan hasta el efecto de la dopamina cuando recibe elogios, es decir, que intentan imitar lo que sucede en el cuerpo humano cuando este neurotransmisor entra en juego, generando sensaciones de placer. El proyecto BabyX tiene la capacidad de ver y oír a la persona que tiene delante. Es por ello que tiene la posibilidad de aprender. De ahora en más, la capacidad que nosotros vamos a tener que trabajar es el asombro, porque la tecnología parece no frenar jamás.